Bueno, después de escuchar el famoso y hermoso himno nacional de la República Popular de China, vamos a comenzar la clase Ti Shu Er Kao, lección número 12. En la lección pasada, en la lección número 11, nosotros ya vimos vocabulario que vamos a ver hoy, pero aquí vamos a aprender a escribir. Ya vamos a empezar a iniciar a escribir chino mandarín. Quiero aclarar que me estoy basando en el libro del chino de hoy, volumen número 1. Así es que vamos a comenzar. Consíguete el libro. Y bueno, en este caso, si no tienes el libro, en estos momentos ya lo tengo aquí de forma en pantalla para hacer un poquito más acercamiento al libro. Quiero aclarar lo siguiente. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, sobre todo para las clases de chino mandarín. Muchísimas gracias, Xie Xinyi, y pues ojalá les sirva y hay que conseguirse este libro. Por ahí yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar, oye, ¿me puedes pasar este libro? Digo, ya veo que lo tienes en digital. La cuestión es que solamente se lo voy a pasar a gente que es miembro del canal. ¿Qué significa miembro del canal? Bueno, que tiene un pago mensual por parte de la plataforma y obviamente tiene esas facilidades de toda la información que vemos en clase, pues se las puedo proporcionar. Este libro no viene en la página oficial de Mexicana Enseñando el Chino Mandarín, solamente vienen algunos documentos o ejercicios o tareas que les pongo para que practiquen. Solamente a esas personas se les regala este libro. Si tú no eres miembro del canal, bueno, te recomiendo que compres el libro para que estés en la clase. Ahora sí vamos a comenzar. Antes que nada, ta jia hao, ni hao, ni hao, zao chang hao, wan shang hao. Así es que vamos a comenzar con la lección. Primeramente, estas palabras ya las habíamos visto en la clase pasada. Vamos a empezar por ver las palabras y después la lectura. Empezamos por la primera palabra. Yo creo que le vamos a hacer un pequeño zoom. Un poquito más de zoom para que se vea. Y empezamos con estas palabras. Dice, shueshi. Se pronuncia shueshi. Los dos son tonos 4. Shueshi. ¿Qué significa estudiar? Pero aquí lo importante es saber escribirlo. Para eso vamos a poner esta parte donde dice aquí shueshi, que ya está. Entonces, si dan cuenta, es el mismo shueshi. Entonces vamos a aprender a escribirlo. Primeramente, el shueshi tiene dos hanzi, caracteres. ¿Cómo se escribe? Vean cómo se escribe. De arriba hacia abajo en este caso. De arriba hacia abajo en este caso. Yo recomiendo que ustedes en este momento ya hay que aprenderse la palabra shueshi, que significa estudiar. Ya hay que aprenderlo a escribir. Ah, otra cosa importante que se me olvidaba antes de comenzar a ver cómo se escribe. Bueno, ahorita ya vieron cómo se escribe, ¿no? Nuevamente repito, es la palabra shui. Vemos cómo se está escribiendo. Y posteriormente el famoso sheshi, que es más fácil escribir esto. Es como una curva. Una curvita así. Y así. Nuevamente. Shueshi. Muy bien. Ahora, yo recomiendo, antes de hacer eso, hay que irse a la página que es HTTP mexicano imparte curso chino web.com o poner mexicano enseñando chino mandarín en un buscador. Entras a la página y te vas a la parte de archivos. Le das tiki tiki. Y archivo descargable, formato para planas de caracteres, video lección 9. En unas lecciones pasadas, pues les hice referencia. Aquí lo voy a cambiar porque lo voy a poner aquí en la lección 12 también. Descargan este archivo, le dan tiki tiki y se esperan para descargarlo. Yo en este caso no lo voy a descargar porque yo ya lo tengo. ¿Cómo tienen que usar esta hoja? Muy fácil. La palabra es shueshi, que significa estudiar. Entonces, este shue, shi, que este es pinyin, se pondría aquí shue y aquí shi.
Shui. Y entonces tú pondrías estos dos caracteres. Hansen. Shui Shi. Luego otra vez. Shui Shi. 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 En este caso, pues sobra un cuadrito, ¿no? Es impar, pero no pasa nada. Y así hasta terminar todo. Shui Shi Shui Shi Shui Shi Shui Shi Shui Shi. Todo esto. Así es como deben de usar esta hoja de planas. Recomiendo que lo impriman y pues hacerlo, ¿no? Así es que vamos a continuar. Después, Shama, Shama, ¿qué? Shama. Vamos a ver cómo se escribe. Entonces yo aquí lo busco en el buscador. Shama, Shama, Shama. Aquí está, Shama. Shama. Entonces, aquí ven cómo se hacen los trazos. Si se dan cuenta, en este caso serían como, es un trazo compuesto de varios, vaya, figuras. Parte izquierda, primero así, ¿verdad? Parte izquierda, luego la parte derecha, centro y abajo. ¿Ok? Y el ma, facilito, ¿no? Otra vez. Ahí está. Shema. ¿Qué significa? ¿Qué? Shema. Luego ni. ¿Qué significa? Tú. Entonces, aquí para que ustedes sepan cómo se escribe. Yo ahorita, por ejemplo, ya busqué en ni. Ya sea que lo ponga yo aquí. Ni. Ya me lo pone aquí. O en el buscador, pues ya lo tengo, ¿no? Ni, que significa tú. ¿Cómo se hace? Veamos el trazo. Nuevamente. Así como este trazo se está haciendo, ustedes lo tienen que realizar. Igualito. De izquierda a derecha. Arriba hacia abajo. Entonces ese sería ni, que significa tú. Después está hao. Hao. Hao, que aquí está. Que significa bueno o bien. ¿Y cómo se hace? Véanlo cómo se hace. Ustedes pueden pausar el video y pues hacerlo, ¿no? Estarlo repitiendo. Y pues hay que aprenderse los trazos. Tal y como se hace aquí, es como se hace. Yo sé que muchos de ustedes podrán decir, ¿por qué no empezar haciendo este primero? Y me puede salir igual. Sí, pudiera salirte igual, pero lo formal es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Nuevamente. Entonces lo tienen que hacer tal y como está apareciendo en estos momentos. Y pues en este caso, pues eso sería un carácter. Jao, jao. Ese es un carácter, no son dos, es uno. Entonces, ustedes lo tendrían que hacer aquí. Jao. Aquí los dos te tienen que caber. Y aquí pones el pinyin. Jao, jao, jao. Y así todo esto. Posteriormente sigue uo, que significa yo. Entonces, en este caso, lo vamos a buscar aquí en el buscador. Uo, que aquí está, que es uo, que es yo. Entonces hay que checar cómo se hacen. Pónganle pause, retrocedan para que lo vuelvan a hacer. Uo, yo, uo, yo, uo, yo. Muy bien. Después la palabra shu, que es el verbo ser o estar. Shu. Shu. Que es un tono tosco. Shu. Entonces ponemos aquí. Shu. Shu. Aquí hay varios que se pronuncian como shu, pero diferentes tonos. Entonces, ¿cómo se hace el verbo
Hay que ver cómo se hace de arriba hacia abajo. Igualito como ven, así se debe de hacer. Shu. 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 Tono 2. Shu. 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 Tono 2. Muy bien. Posteriormente está la palabra Shueshen, estudiante. Shueshen. Desde aquí vimos los caracteres. Shueshen. 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 Aquí están. Shueshen. Bueno, aquí está en inglés, pero es estudiante, no student, pues. Aquí sí son dos Hansen caracteres. Entonces, si se dan cuenta, este Shue, Shue, ya lo habíamos visto. Es la de Shueshi. Ahorita lo vamos a comparar. Otra vez, Shui, tono 4. Shui, perdón, tono 2. Perdón, tono 2. Recuerden, tono 1, forma horizontal, tono 2, tono 2, tono 3 y tono 4. ¿Ok? Ese es el tono 2. Shui, Shui. Entonces, nuevamente, Shui. Shueshen, estudiante. Shen no tiene tono, es neutral. ¿Y cómo se escribe este? ¿Cómo se escribe? Shen. 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 ¿Cómo se escribe Shen? Pues así, ¿no? Shen. Nuevamente. Izquierda, en medio y hacia abajo. Muy bien. Esta parte de Shue es la misma que Shueshi. Entonces, si ya te aprendiste a escribir Shueshi, es muy fácil de aprenderte Shueshen, que es estudiante o alumno, pues sinónimo de estudiante o alumno. Luego la partícula ma, que es para una pregunta. Ma no lleva en ningún momento, lleva tono. Ma. Entonces aquí, si se dan cuenta, aquí hay un ma. Este también significa ma, este también significa ma. Hay muchos ma. Entonces el otro no tiene tono. Aquí lo estamos viendo, miren, aquí vamos a ver un ejemplo. Ma, ese es el que yo quiero. Ma, sin tono. Porque ma es caballo. Y casi casi se escriben igual, miren. Eso es muy importante saber. Aquí vamos a ver que se ponga. Ok, ya está. Ma es la partícula. Entonces, ¿cómo se escribe ma? Vean cómo se escribe. Ma. Así. Ma. Nuevamente, si lo tienen que aprender, ustedes ponen pause y pues lo hacen. En este caso sería un carácter. Si ustedes se van a la página de dictado, ma, 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 ma. Y así van a ir. Pero sin tono. Aquí pondrán el pinche ma, pero sin tono. Ya nomás para que vean la diferencia. Este es ma, tono 3. Ma. Este sí tiene tono 3. Y si se dan cuenta, es casi lo mismo. Casi lo mismo. Solamente que es lo diferente. Bueno, el tono y la parte de aquí. La que está como una casita así. Eso significa caballo. Ma. Caballo. Y ya para terminar lo que son los vocabularios, sigue tui. Tui, que significa exacto, correcto, o en inglés ok, ¿no? Es como decir sí de alguna manera, ¿no? Tui, 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 correcto, está bien, tui, 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 ok. Esta palabra la van a escuchar muchísimo en los dramas chinos o en los programas de China. Dicen, esa palabra es, vaya, es como aquí decir ok. Usamos mucho el ok del inglés. Ok, ok, ok. Entonces, tue. Tue. ¿Cómo se escribe? Tue. Es tue. No, no, no dui. Si se dan cuenta, nunca digo dui. Es tue. Recuerden que la D es T. Que es correcto, ok, etcétera, ¿no? ¿Cómo se escribe? Hay que verlo. Así como están aquí, ustedes se lo tienen que aprender.
de memoria. Tue. Tue, 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 tue. Correcto, ok. Tue, correcto. Nuevamente. Tue, 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 tue. Correcto. Muy bien. Entonces, hasta aquí sería nuestro vocabulario. Y ya vieron cómo se escribe. Yo recomiendo ponerle pausa y pues empezar a hacerlo. Nuevamente repetimos. Xue xi. Shama. Ni. Hao. Wo. Shi. Xue xin. Ma. Tui. Muy bien. Este vocabulario lo vamos a utilizar para nuestra lectura. Que okay, aquí está nuestra lectura. Vamos a tener que imaginarnos un poquito. En la fotografía hay dos personas. Los dos son estudiantes. Cada uno tiene un diferente nombre. Uno se llama Matin y otro se llama Wantawe. Entonces, si se dan cuenta, esta parte de arriba es el pinyin. Pregunta que ustedes se pueden hacer. Si esta parte está abajo, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Cada parte de aquí representa un carácter. Ejemplo, ni. ¿Qué es ni? Tú, ya saben la definición. Y es esta. Esta corresponde a esta. Shueshi. Shueshi corresponde a estos dos caracteres. Shueshi, estudiar. Shama, ¿qué? Shama. Entonces, estos dos caracteres representan esto. En algunos libros, esta parte de aquí lo pueden poner abajo. No pasa nada. Ya es cuestión del autor del libro. Entonces, por eso es muy importante aprenderse en chino mandarín las dos cosas. Obviamente, el pinyin es súper principal aprendérselo. Ese es de a fuerzas. Y posteriormente, si tú te sabes esto, pues te vas a aprender esto. ¿Por qué es importante aprenderte esto? Porque si se dan cuenta, cuando yo estaba buscando aquí las palabras, yo, por ejemplo, ponía ni, porque yo ya me sé el pinyin. Aquí, obviamente, me sale el ni, pero vamos a suponer que no me saliera aquí al principio, en los primeros. Pero aquí en esta parte, pues me está saliendo. Y como yo ya me sé los caracteres, pues yo sé que ni es este. Otro ejemplo, ma. Ma sin tono. Pero ya les dije que hay muchos ma. Este también significa ma. Este también significa ma. Este también significa ma. ¿Cómo voy a saber cuál ma es? En base al tono. Sin tono habíamos dicho. Como obviamente yo ya me sé que es este sin tono, pues por eso busqué este. Si hubieran dicho ma, yo sé que es de el ma de caballo. Ma. Con tono 3. Perdón, este no es el de caballo. Está aquí. Porque este tiene la figurita. Este es ma. Ma, aquí está, caballo. Ok, muy bien. Es por eso. Entonces la lección empieza así. Yo recomiendo siempre cuando ya van a empezar a estudiar caracteres. Obviamente estos caracteres ustedes ya los hicieron en las planas. Aquí. En total van a ser un I, R, San, Si, Wo, Liu, Shi, Pa, Jiu, Shi, Yi. Van a ser 11 palabras, los tienen que hacer. 11 palabritas van a tener que hacer. O sea, 11 hojas, 11 planas. Entonces, comenzamos. Ni shi shi shana. Si se dan cuenta, aquí ya no hay español. Solamente el pinyin y obviamente los caracteres. Hanzo. Ni shi shi shana. Entonces aquí, wantawe es en pinyin y obviamente como se escribe en chino. Wantawe. Wantawe le dice ni hao en pinyin, es decir, todo lo que está en pinyin es como yo lo voy a hablar. Todo lo que está en escrito es como se escribe en chino. Ni hao. Matin. Ni hao. Wantawe contesta. Ni shi shi shana. Ni shi shi shana. Matin dice. Wo shi shi. Hai yu, ni shi, zhong guo, shi shi ma. Aquí hay palabras que no están, por ejemplo, zhong guo, hai yu, pero ya las vimos con anterioridad.
Entonces hay caracteres que vas a decir no están aquí. Por ejemplo, este no está aquí. Pero este tampoco está aquí. Toda esta partecita no está aquí. Y el de Hayu. Chongguo es China o chino. Y Hayu es idioma. Entonces dice, Wo shishi Hayu. Ni shi chongguo shishi ma. La pregunta de la partícula para hacer pregunta. Ma. Posteriormente, continúa la conversación. Wantawi dice, Tue. Martín le contesta, Ni shishi ma. Y Wantawi otra vez le dice, Wo shishi shipayayu. Esta palabrita de shipayayu obviamente no está aquí, que significa español o idioma español. Entonces, nuevamente vamos a hacerlo. Voy a hacerlo en puro chino y después explico ya un poco en español qué significa, ¿no? Ni shi shi shama, wantawei, ni hao, matin, ni hao, wantawei, ni shi shi shama, matin, wo shi shi, hayu, ni shi, zhongguo, shi shi ma. Tui, que contesta Wantawei, Mati, ni shi shi shama. Wantawei contesta, Wo shi shi, shi pa yu. Entonces, ¿qué significa? Ni shi shi shama. Están dos estudiantes y el título de la lectura es Ni shi shi shama. Es como decir, ¿tú qué estás estudiando o qué estudias? Hay dos personajes, Wantawei y Mati. Los dos al principio se saludan. Ni hao, ni hao, hola, hola. Entonces uno le pregunta, Ni shi shi shama, ¿tú qué estás estudiando? Martín le contesta, Wo shi shi hayu, ni shi zhongguo shi shama. Martín le está contestando, yo estoy estudiando chino. ¿Tú qué estás estudiando? Tú estás, ni shi zhongguo shi shama, ¿tú estás estudiando chino? Entonces el otro le contesta, Tui. Y el otro le contesta, ¿qué estás estudiando? Ni shi shi shama. Yo estoy estudiando shipayu, español. Entonces uno está estudiando el idioma chino y el otro está estudiando el idioma español, pero uno creyó que el otro también estaba estudiando el idioma chino. Entonces esta es una pequeña conversación donde estos vocabularios más los que algunos los vimos, no en caracteres, pues obviamente lo tienes que saber. Y esta sería aquí la lección, pero esta conversación la vamos a hacer de una vez en Word. Para aquellos que se preguntan cómo escribo el idioma chino en Word. Si se dan cuenta aquí, yo ya tengo en caracteres chinos. Entonces vamos a empezar. Vamos a ponerle aquí un poquito para ver si me permite ver. Ahí está. Entonces vamos a comenzar. El título ni. Ni sushi. Entonces aquí yo puedo ya está ponerle así el espacio y shema. Ya después ahorita le arreglamos las letras. Ahorita no voy a poner las interrogantes, las voy a poner al final. Voy a poner puros caracteres. Luego one, perdón, one, ta da wei, one da wei. Aquí está Wandaway. Vamos a ponerle aquí. Como está ahorita mi teclado en chino, si yo pongo dos puntos en mi teclado, no lo va a agarrar, porque está configurado para ahorita escribir chino. Muchos dirán, o sea que tienen los caracteres en el teclado. No, no, no. Este es un teclado normal. Yo otra voy a poner ese puntito. Y ni hao. Ni hao. Ok. Entonces, otra vez, pues ponemos otra vez la a Matin. Matin, Matin. Le voy a poner aquí puntito. Después le pongo los dos puntos. Y otra vez contesta. Ni hao. Ok. Entonces aquí sigue la conversación otra vez. Empieza. Wantawei. 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 Como yo ya me sé los caracteres, pues yo nomás aquí los selecciono, pero aquí varios, hay varios guantáways.
y diferentes tonos. Entonces aquí ponemos este puntito por lo pronto y le pregunta ni sé si ni sé si se llama ni sé si se llama ni sé si se llama. Después le pongo ahorita el signo de interrogación. Después otra vez a Matín. Le pone otra vez, ahorita le pongo los dos puntos para que se parezca lo más posible. Ok. Y aquí dice, wo, shi, hayu, hayu, ha, wo, shi, hayu. Y aquí el puntito. Y ni, shi, ni, shi. Puedo dejarle aquí un pause, ni, shi. Ah, chung, wo, chung, wo, ni, shi, chung, wo. Ni shi zhong guo, shi shen, shi shen, shi shen, shi shen. Yo también le pongo, bueno, el mal lo pongo separado. Shi shen ma, shi shen ma, shi shen ma. Si se dan cuenta, aquí me salieron, ya lo habíamos visto, ma de caballo, por ejemplo, y otro ma, que significan otras cosas. Aquí, y aquí lleva un signo de interrogación. Ahorita lo vamos a configurar bonito. Ahorita está el teclado en chino. Después, y vamos a poner otra vez a Wantaway. 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 Y Tui. Tui, Tui. Tui. Okay. Después ponemos otra vez a Madin. Ahora te pongo los dos puntos, ¿eh? Y ni shi 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 ma. Ahora te pongo los signos de interrogación. Ahora vamos a acomodar bonito. Y ya para terminar, Wan ta wei. Aquí, y wo o shi si si pan yayu, o shi si si pan yayu, y el puntito. Este puntito que ustedes ven aquí es el punto en chino. En chino es como un círculo, no como un punto, como si fuera todos los puntos que ven aquí. Bueno, hasta aquí ya terminamos la conversación en chino. Ahora vamos a acomodarla para que se vea bonito. Entonces yo ahorita me voy a cambiar a mi teclado a español. Porque aquí no van ese punto. No va el punto chino, va el punto mexicano. O el punto de aquí, del país. Ok, dos puntitos. Este sí va con puntos, dos puntos, porque aquí están hablando las personas, ¿no? Dos puntitos, aquí dos puntitos y aquí dos puntitos y aquí dos puntitos, y este puntito se lo vamos a dejar porque es el punto chino. Aquí había una expresión como de sorpresa. Este sí lo vamos a utilizar. Obviamente en chino también están esas mismas signos. No piensen que son otros. Aquí le puse dos. Pero se supone que uno va arriba y uno abajo. Pero a ver. No encuentro. Ok, aquí está. Ahí está, ahora. Ah, se pone el otro. A ver, control, control. Bueno, no, no, no. Vamos a ponerle nomás uno. Como si fuera en inglés, ¿no? Muy bien. Aquí, Wantaway. Dice se llama. Aquí es la pregunta. Aquí también es otra pregunta.
Aquí es igual una afirmación y aquí es otra pregunta. Ok. Vamos a ponerla en grande. Vamos a ponerle un poquito. Vamos a ponerle un 12. A ver, vamos a ponerle un 12 y un Arial. Vamos a ponerle. A ver, Arial. Vamos a ponerle 14. Ok. Esto vamos a poner aquí en medio. Yishishima es el título y aquí la pequeña conversación. Entonces aquí ya tenemos totalmente en chino, está literalmente. Aquí dos cosas que se pueden preguntar. Este ma significa cuando se hace una pregunta con respuesta corta. Por ejemplo, ni shu chong bu shi shi ma. Se está preguntando que si está estudiando chino. Pero así nomás, ¿estás estudiando chino? Puedes contestar sí o no. Y él dice, tui, correcto. En este caso, si se dan cuenta, no es con ma, porque puede haber una respuesta más de un sí o no. Le pregunta, no sé si ma, y este le contesta, o sé si hayu, no contestó, tui, y tampoco contestó, pu, que significa no en chino. Entonces, se puede utilizar este signo de interrogación. No necesariamente este ma, el ma es más que nada para una pregunta de sí o no. Entonces aquí pues ya tenemos nuestra conversación. Voy a ponerle un poquito más grande para que se vea mejor. Vamos a ponerle un 18. Ah, ya, un 18 ya. Ya se ve bien. Entonces aquí ya lo acabamos de hacer. Esto lo acabamos de hacer. Esta lectura. Ya la hicimos. Aquí ya quitamos el pinyin. Entonces, si ya te sabes el pinyin, pues ya es más fácil, ¿no? Ni shi 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 ma, wan ta wei, ni hao, ma ting, ni hao, wan ta wei, ni shi 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 ma, ma ting, ni shi shi han yu, wo shi, perdón, ni shi, zhong guo shi shi ma, wan ta wei, tui, ma ting, ni shi 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 ma, wan ta wei, wo shi shi, xi ban ya yu. Entonces toda esta partecita, esta lectura, la voy a poner en la página para que la tengan ahí la lección, si alguien lo quiere pues descargar y empezar a practicar. Bueno, entonces hasta aquí hemos terminado esta lección, la lección número T-Shu-R-Kao, lección número 12. Para la siguiente lección vamos a aprender a hacer esto igual en planas. Voy a explicar todo y pues es momento de que empiecen a hacer planas. Aquí ya tendrían que ser este 5, ok, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Hasta aquí vamos a dejar esto y pues quiero agradecer a todas las personas. Yo les recomiendo suscribirse, compartir este material, es totalmente gratis y bueno, ojalá puedan aprender. Entonces les recomiendo que descarguen esto y pues aquí hagan todas las planas. Yo voy a subir este archivo, lo voy a subir ahí en la página para que ustedes los puedan descargar y pues lo puedan ahí leer. Otra cosa que yo recomiendo, ya es una recomendación, hagan esto a mano. Hagan una hoja y empiecen a hacerlo a mano. Se supone que esos caracteres ya se los deben de saber escribir. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar y pues quiero agradecer a todos por entrar aquí a la plataforma. Y pues nos vemos en otro video. Xiexini, zaijian. Y bueno, pues nos vemos en Mexicano enseñando chino mandarín. Recuerden compartir este video, darle like, o xihuan, ni xihuan, o sea que a ti te gusta. Y pues bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Esto es café, 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 wo hou café. Estoy tomando café. Ni ho café ma. ¿Tú quieres café? Ya ustedes me pueden contestar. Tui, 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 tui. O puyao. No quiero, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ya me voy a extender porque si no aquí me quedo dando clases. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Zaijian. Hasta luego y muchísimas gracias.